Bienvenidos a Yo Elijo Deportes, este programa que recorre las distintas instituciones deportivas de Berazategui. En este caso estamos con el torneo Evita. El torneo continúa y nosotros seguimos en la cancha. Así que quédate ahí que ya arrancamos. Estamos con Walter y Carlos, presidente y vicepresidente del Club Orión. ¿Cómo va el campeonato? Y por ahora el primer año quedamos tercero a la tabla general. Por lo menos mejor que el año pasado no fue. ¿El aliento es fundamental a la hora de ver el rendimiento de los chicos? Sí, por ahora todo bien. Con los chicos todo bien. En su caso, ¿qué categorías dirige? 99. ¿Y cómo ve el entrenamiento con los chicos día a día? Y ayer estuvimos de las 2 de la tarde hasta las 4 y media. Y el martes de 6 a 8. Esta semana fue cálido el tiempo, pero ¿cómo los trató el frío? No, ayer estuvimos bien porque hizo calor. De las 2 hasta las 4 y media, mortal. ¿Pero las otras semanas que hizo mucho frío, los padres a veces? No. Vienen los chicos a práctica, los padres no vienen, lógico. Los padres vienen cuando se juega el partido de tanto visitante al lugar, ¿no? ¿Vienen muchos los padres a la hora del partido? Sí. Por lo menos de la 99 vienen 4 o 5 padres. Tengo 8, bueno. Es un poquito más de la mitad, lógico. ¿Las categorías están todas completas? Sí, todas completas. ¿Y antes de jugar cada partido se le da alguna charla a los chicos, se los alienta? Sí, antes y después cuando termina el partido. Ganen o pierden, lo mismo, le dicen lo mismo, así que... ¿Qué pasa cuando pierden? ¿Qué aliento se les da a seguir? No, los errores que cometen, eso nomás, pero no se los reta, nada, le dicen nomás cómo jugaron y nada más, para alentarlo más para el próximo domingo. ¿Desde el municipio se los ayuda en cuanto al club, a las construcciones, aquello que necesitan? Y ya, por ahora sí, ahora está la cooperativa trabajando. ¿Y qué refacciones están haciendo? Estamos haciendo, o sea, que va a ser el saloncito para la parrilla y el buffet. Y allá al fondo está la pieza para el canchero. Porque donde está él, lo sacan de acá y va a quedar todo un previo adentro, digamos. Ah, y bueno, ¿las familias colaboran si se necesita algo? Y sí. No, se hace rifa y todo, lógico. Ah, también entonces si alguien quiere colaborar puede acercarse al club. Sí, lógico, para hacer rifa, para las camisetas para los chicos o para colaborar con el club, ¿no? Digamos. Lógico. Seguimos en el Club Orión, estamos con Patricia. Patricia, contanos tu rol. Buenos días, yo soy la tesorera del club, soy miembro de comisión. Hace ya varios años que estamos, este año hace dos años que nos decidimos a participar. Tengo un chico que salió en categoría 92, tengo un 2003 y un 2005, Rulo 2005. ¿Y qué es lo que más te gusta de venir al club? Y los chicos, el ayudar a los chicos, el ver la alegría de los chicos cuando uno le da un alfajor, cuando uno, bueno, hicimos la fiestita del Día del Niño, que fue muy linda, que los chicos disfrutaron. Eso fue muy lindo ver a los chicos, porque el barrio es muy carenciado, hay padres que no pueden con los chicos, entonces esto es una forma de que los chicos estén, que vean que somos una familia, que si hace falta un par de zapatillas salimos a buscar, si alguien necesita algo, preguntarle cómo le va en la escuela. Todo eso es muy bueno para los chicos. ¿Vos crees que se acerquen acá es también que no estén en la calle? Es una forma de que los chicos no excluirlos, porque no porque por ahí no saben leer, porque por ahí no saben hablar, hay chicos que son por ahí, te faltan al respeto, pero no porque es por su naturaleza, sino porque no hay quien los ayude a tomar un camino. Entonces por ahí de a poco uno puede ir dándole una forma de vida, de que con el deporte ellos pueden hacer muchas cosas. Por lo menos descargar esa tensión que a veces los chicos no saben dónde descargarlo. ¿Y cómo te relacionás con los otros padres? ¿Buena onda? No, sí, dentro de todos, si bien somos una comisión de miembros chiquitos, en lo que estamos tratamos de llevar, trabajar de la misma forma, así que siempre todo por los chicos. En realidad el club es todo por los chicos. Vos contabas que veías a tus hijos jugar, ¿qué se siente cuando meten un gol? Mirá, tengo uno que juega abajo y Rulo que juega en el medio. La verdad que es una alegría. Y el simple hecho de que jueguen bien, se pierda o se gane, pero que jueguen bien, que pongan todo en la cancha, el compañerismo entre ellos. ¿Y cuando pierden qué se les dice? Y que, bueno, si jugaron bien, chicos, es un partido. Es un partido y a veces se gana y a veces se pierde, es como la vida. A veces se gana y a veces se pierde, ellos también tienen que comprender eso. Lo importante es jugar, ¿no? Que se diviertan. Exacto, que ellos tienen que divertirse. La cancha del fútbol es para eso, para divertirse, es un deporte. No es para pensar que el día de mañana va a ser algo, no. Ellos tienen que estudiar y para eso es esto es una forma de ellos de recrear. ¿Qué le dirías a cualquier padre que quiere traer a su hijo o cualquier nene que quiera acercarse al club? Que el club tiene muchos años, que tratamos, los que estamos, tratamos de que los chicos encuentren un lugar donde puedan esparcirse, donde puedan estar tranquilos, donde que no les falte aunque sea un vaso de agua fría, una pelota para jugar. Así que tratamos siempre y siempre llamamos a los padres que nos faltan un par de categorías, tanto los chiquitos como los grandes, que son los que más cuestan. Pero siempre necesitamos el apoyo de los padres. Estamos con Rubén, seguimos en el Club Orión. Cuéntenos su rol.
Mi rol es, soy el delegado, o su delegado, mejor dicho, de la 2006. Somos dos. Uno es Adrián y yo, por supuesto, Rubén. Y nos dedicamos exclusivamente a la 2006 y 2007, a entrenar. Estamos tratando de que los chicos vengan. Son chicos, hay que enseñarles el juego. Cuesta, porque cuesta. En un grande de 10 años, también. Pero en los chiquitos cuesta un poquito más porque son más dinámicos. Pero gracias a Dios la dinámica de ellos nos alegra a cada entrenador. Renegamos, porque renegamos, como toda persona. Pero al final de la jornada nos vamos contentos, felices, sea o no, sea a favor resultado o no. Me contabas que eran los más chiquitos, 6 años tienen. Sí, 6 años. ¿Y los padres a veces cuesta que los manden? Mira, yo diría que las categorías chiquitas no, ¿viste? Vienen todos los padres, las chiquitas. Pero a veces necesitamos una mano más, ¿viste? Que nos den una mano con el asunto de los chicos, que no se golpeen, que anden y así. Pero no dan tanto trabajo las categorías, porque las chiquitas, porque vienen mayormente con los padres. Pero, ¿y cómo haces para mantener esa disciplina? Y jugamos con los chicos. Yo principalmente juego, me convierto en un chico más de 6 años para jugar con ellos. Porque es ponerse a su altura. No me puedo poner autoritario con mi edad ante un chico de 6. Soy un chico más, me divierto, juego con ellos, disfruto cuando se puede, los días de entrenamiento o los días de jornada. ¿Hace cuánto que estás en el club? Y hace ya como 4 años, sí, 4 años. Del nene que está jugando en la 2003. Ya teníamos el nene, que ahora tiene 21, que jugó en, que es categoría 2002, jugó acá 3 años, 4. ¿Y en qué crees que avanzó el club en estos 4 años desde que vos estás acá? Y mira, ha avanzado un 100% en estructura, en compañerismo de los delegados, porque siempre va a haber una piedrita en la zapatilla, que te molesta, te saca la zapatilla y te saca la piedrita y seguís caminando perfectamente. Pero es un compañerismo total de todos los padres que estamos. Y lo que es, perdóname, lo que es con los árbitros, ¿también te llevas bien? Con los árbitros, sí, nos llevamos bien. Están los gritos de cualquier padre. Viste que siempre no te voy a decir, no, si yo le tiro flores al árbitro, te voy a mentir. Porque también alguna guasada se escapa. Pero es una jornada más, termina la jornada. ¿Qué vamos a estar discutiendo? ¿Por qué me cobraste? ¿No me cobraste? Si esto es para los chicos, no es para nosotros. Y yo escuché un árbitro en uno de tus programas que dijo, ¿cómo te llevas con los chicos? Con los chicos, perfecto. El problema son los padres, el comportamiento de los padres. Que parecemos chicos. Y te ha pasado. Y hemos sufrido, porque hemos sufrido, el club ha sufrido sanciones hace muchos años atrás por el tema de algunos padres, que hoy por hoy no se encuentran. Pero sí, viste. Lo importante es mantener la armonía. Sí, y con respecto al club, 100%. Viste, ha crecido y tratamos de seguir creciendo. Se han realizado, ponele, la anterior te dijeron que hicimos la fiestita del Día del Niño, se han entregado golosinas, hemos hecho carrera de embolsado, dijo. Los delegados se han encargado de las categorías, unirlas y hacerlos disfrutar en conjunto, tanto los padres como los chicos. Por ahí, ¿cómo es tu nombre? Lautaro. Te dicen Rulo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del club a vos? Jugar partidos. ¿Y jugás bien? ¿Tenés a tus papás acá? ¿Te gustan que ellos vengan y te vean jugar? Sí. ¿Y tu papá te hincha mucho? ¿Te dice gol, Lauti? Sí. Grita mucho, sí. ¿Cuántos años tenés vos? 7. Ya, sí. ¿Hasta cuándo querés jugar de fútbol? ¿Mucho tiempo más? Hace 5 años. ¿Hace 5 que jugás? Ya nació y jugaba la pelota. Y tenía 3 añitos y lo llevábamos, viste, a todos. Con el de 2003 lo llevábamos a todas las canchas y se ponía, jugaba las promociones que, digamos, jugábamos. Era una alegría, en sí, para todos los integrantes del club ver a él y al otro compañerito que tenían la misma edad. Seguimos en Yo Elijo Deportes, estamos con Rosana, madre, una de las madres del Club Orión. Sí, así es. ¿Qué es lo que más te gusta de traer a tus chicos acá?
Bueno, la verdad es que acá aprenden, aparte de jugar, ¿no?, que es un deporte lindo, a compartir, ¿no?, con sus compañeros y pasar un buen momento. ¿Vos crees que los chicos cuando vienen los padres rinden mejor? Y sí, porque ellos sienten el apoyo, ¿no?, y el compañerismo de que uno los apoya desde chicos ya en lo que a ellos les gusta. ¿Y cómo te llevas con los delegados? Bien, la verdad que muy buena relación, son muy amables todos y nos gusta venir acá, es como una gran familia ya. Nos contaban que el Día del Niño los festejaron todos juntos también. Sí, hicieron una gran fiesta para los chicos y la verdad que la pasaron re lindo. ¿Y es un grupo, se forma un buen grupo de amigos, crees vos? Sí, por supuesto, de acá ellos pienso que, de la edad de él que empezó a los 4 años, pienso que es la mejor edad, ¿no?, para que ellos empiecen a formar sus amistades acá adentro. Vamos a preguntar los nombres por acá. ¿Cómo te llamas vos? Tiago. ¿Y Tiago, qué es lo que más te gusta venir acá al club? La cancha. ¿Metés muchos goles? Sí, sí. ¿Cuántos años tenés? 6. ¿A qué colegio vas? Al jardín. ¿Cómo se llama tu maestra? ¿Le mandamos un saludo? Sí. Mándale un beso, señor Ceci. Señor Ceci. Un beso. Vamos a enfocar por acá, tenemos un montón también de amigos. ¿Nombres? Uriel. Seba. ¿Vos? Brisa. Mati. ¿Por ahí? ¿Les gusta venir a la cancha? Sí. A vos te gusta salir en cámara, me hay un nuevo mundo, nuevas ideas, hay un nuevo sitio. www.verazategui.gov.ar. Entrá, mirá, informate, conocé, interactuá, ponete en acción. Comunicación efectiva, rápida y fácil. La tecnología al servicio de tu comunidad. Realizá y consultá trámites online. Un nuevo punto de encuentro con tu municipio. Para que te enteres de todo lo que pasa en tu ciudad, abrimos nuevos mundos a nuevas generaciones. Más interactividad, más innovación, más información, más accesibilidad, más conexión, redes sociales, un amplio abanico de soluciones adaptado a tus necesidades. Una vía abierta a la comunicación, a la cultura, a la innovación, a la sociedad, al deporte y al progreso. Es el momento de enfocarnos en el futuro, en las ilusiones, los proyectos, la creatividad, en una nueva comunicación entre el municipio y vos. www.verazategui.gov.ar. Y ahora una novedad importante: muebles y sillones, todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living, con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja: si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones
y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4224-7535. Único y primer centro especialista de Berazategui, Reumatología al Sur. Reumatólogos con una amplia trayectoria y reconocimiento nacional en el tratamiento de patologías como artrosis, artritis, fibromialgia, osteoporosis y cualquier enfermedad no traumática de huesos, músculos y articulaciones. Reumatología al Sur, centro médico especializado. Calle 149, número 1580, teléfono 4-356-2193. Reumatología al Sur, único y primer centro especializado de Berazategui. Estamos con Emilio, el presidente del Club Viru. Emilio, ¿cómo ve el club? No, bien, mirá, este año... se acercaron muchos materiales, nos acercaron nos dieron muchas manos de parte de la gestión municipal, que nos están ayudando. Bueno, estamos haciendo obras acá en edilicia, estamos haciendo un paredón, bueno, queremos hacer una parrilla, estamos haciendo cosas, construyendo un poco el esfuerzo nuestro. Nosotros ponemos el recurso de la gente, el trabajo, y el municipio también nos ha acercado bastante materiales y bueno, hemos trabajado en conjunto con la Secretaría ONG, nos han acercado muchas cosas. Es una apuesta para que el club crezca, ¿verdad? Sí, 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 porque teniendo en cuenta, este es un club que el año que viene va a cumplir 30 años acá en el barrio y que sufrió dos o tres mudanzas, y bueno, de que estamos acá en el año 2006, que bueno, también todo esto se hizo por la gestión municipal. Bueno, nada, la realidad es que somos un club chiquito y necesitamos para crecer manos de afuera, y cuando el Estado da una mano, está presente, se nota mucho. Vos decías que ustedes ponen lo que es el recurso humano. ¿Los padres en este sentido colaboran? Sí, 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 sí. Es una lucha y tenés que estar convocando constantemente. Pero sí, gracias a Dios, por lo menos acá tenemos un grupo de padres nuevos. Hubo un recambio por una cuestión generacional con la gente de la comisión y mismo de la parte del fútbol. Y sí, no, se convocó mucha gente nueva y se está trabajando. Sí, el club sigue adelante. Bien, y las categorías, vos decías que ya se fueron yendo por una cuestión generacional, ¿se siguen uniendo? Digo, ¿hay un contacto con el club? Es decir, yo salí de acá. Sí, no, ahí se hacen jornadas donde jugamos al fútbol con los chicos que se retiraron, categoría 97, 98, se juegan a veces los viernes, o vienen, nos piden acá y nosotros les brindamos esto, a veces salimos, hacemos alguna salida, hemos salido en el verano, fuimos a una pileta, a un camping, a pasar el día. No te digo que todos los chicos vienen, pero sí, sí vienen muchos. Sí. ¿Y vos, en lo que es el orden de la institución, cómo te llevas con los delegados generales, con los técnicos o quienes participan? No, bien, bien, porque lo que hacemos es tratar de coordinar con los delegados un poco el perfil y el mensaje que me dieron a mí cuando yo llegué a la institución, hace ya más o menos 5 años, el tema de... No permitir la violencia, siempre el respeto, el juego colectivo con los chicos. Bueno, dejar bajar la línea esa, ¿viste? El juego en equipo y el tema de que jueguen para divertirse. En los 30 años que tiene Viru acá en el barrio, ¿qué crees que creció? No, creció en todo. Creció en el orden, en los chicos, creció en infraestructura, institucionalmente ha crecido. Está más acomodado. Esto que te digo de la gestión, donde vos tenés un Estado presente que te asiste en el tema de materiales, te da la garantía de que vos puedas destinar esos fondos que antes usabas para comprar una bolsa de cemento, un ladrillo o algo, para destinarlo a otra cosa, a comprar fútbol, a comprar cono, que también nos acercan eso de la parte de deporte. Pero bueno, la realidad es que te permite ir creciendo y comprar otras cosas que son necesarias para la institución también. Por último, un mensaje para los que los chicos se acerquen al club. No, el mensaje es siempre el mismo, que acá este es un club... Como te digo, que el año que viene vamos a estar festejando los 30 años, que somos un club de puertas abiertas, que queremos seguir haciendo grande en el día a día este club. Y bueno, este barrio es un barrio hermoso, que tiene dos murgas, que tiene dos ballets de folclore, que bueno, que tiene el club, la sociedad de fomento, un centro jubilado.
y nosotros no nos podemos quejar porque la participación, este año se inició la categoría 2007, estamos fichando chicos 2007, 2006, 2004 también, así que la realidad es que seguimos convocando chicos, es nuestra tarea diaria y como objetivo, bueno, tenemos muchos sueños a futuro de que queremos ver una institución más ordenada, una institución más grande, bueno, dejar una institución un poquito mejor que como la recibimos nosotros, ese es el mensaje. Estamos con Martín, el delegado de la categoría 2000. Martín, contanos cómo va el campeonato. Hola, ¿qué tal? Y bien, estamos quinto en la tabla de 18, estamos quinto y estamos. La idea es clasificarnos cuarto para el cuadrangular final y estamos a 2 puntos solamente, así que los chicos están contentos y haciendo un esfuerzo terrible semana a semana, entrenando miércoles y viernes, así que bien, nada. ¿Cómo son esos entrenamientos que hacen para llegar al cuarto lugar, no? Y sí, y entrenamos de 6 a 8 de la noche. Y bueno, corren mucho, juegan mucho a la pelota, sin violencia, mucho amiguismo y mucha esperanza. ¿Cómo se mantiene el orden entre los chicos? ¿Qué edades tienen? Y tienen 13 años, la mayoría tienen 13. Y es dificilísimo, muy difícil, pero son buenos chicos. No tienen maldad, cero maldad. Se llevan bien entre ellos, bueno, la verdad que muy bien. ¿Hay charlas con los padres también? Sí, bastante, bastante, bastante. Ellos acompañan siempre, están siempre ahí y siempre que precisamos algo ellos están. Así que por suerte, en ese sentido estamos bien. ¿Vienen a alentarnos a las canchas los días de los partidos? Sí, vienen siempre. La mayoría vienen. Bueno, algunos no pueden, pero la mayoría vienen, siempre están. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo mejor que tiene la institución? ¿La institución? Y bueno, el presidente es un buen muchacho que hace las cosas, estamos construyendo ahí las paredes, no sé, la cancha es muy linda, de las mejores, está toda cerrada, la verdad que está bastante bien y falta todavía construir. ¿Y qué es lo mejor que tiene el fútbol a tu criterio para los chicos? ¿Por qué tienen que venir? Y hoy en día es muy difícil, a esta edad. Uno por experiencia sabe que a esta edad empieza a ver lo que es la calle y a ver lo que es la mala junta, en las esquinas está siempre y tenerlos acá entretenidos está buenísimo porque por lo menos ven otra cosa, se entretienen con nosotros y nada, y lo toman como algo bueno, lo toman ellos, ¿viste? Vamos a preguntar los nombres, los integrantes, nombre, edad. Walter Coronel, 13 años. Franco Romero, 13 años. Rodrigo Sosa, 12 años. Lisandro Zapia, 12 años. Kevin Flores, 13 años. Tomás Torres, de 13 años. Agustín Muñoz Codazzi, 13 años. Talín Holzel, 2 años. Marcos Miranda, 12 años. ¿Cómo se llevan con el delegado general? Muy bien. ¿Qué es lo mejor que tiene él? La táctica. Es copado. ¿Los hace entrenar mucho? Sí, bastante. ¿Y qué? ¿Cómo les va en el colegio? ¿Cómo llevan el colegio y el entrenamiento? Bien, a la vez. Bien. ¿Y si les va más o menos, por acá hay algún reto? No. Sí. Sí. ¿Porque has tenido experiencia? No, yo nunca desaprobé ninguna materia, pero he escuchado retos. Ah, está bien. ¿Y qué? ¿Por ejemplo? A mí. Contanos qué te pasó. No, cuando me saco uno no me mandan a entrenar. ¿Te parece bien? Sí, ¿no? No, me da vergüenza. ¿Y qué es lo que más le gusta del fútbol? Jugar en equipo. Jugar con amigos. Y salir ganando. ¿Mucho compañerismo de sí, acá? Sí, entre todos, sí. ¿Hace cuánto se conocen ustedes? Cinco años. Ocho, más o menos. Sí. O sea que en los cumpleaños están todos. Sí. Vamos a preguntar por acá. Ídolos en el fútbol, ¿quién les gusta cómo juega? Riquelme. Cristiano Ronaldo. Messi. Cristiano. ¿De qué equipo son ustedes? De Boca Juniors. De Boca. De River. Uy, el de River entre tantos de Boca, ¿qué pasa? No, nada. ¿Se hace pecho a las balas? Sí. En pañales y accesorios no dudamos.
Kiki, la mejor selección, el precio más adecuado, entregas a domicilio sin cargo, ventas por mayor y menor. Kiki, Hipólito Yrigoyen 680 Quilmes Centro, teléfono 4254-2933, celular 155-618-9109, ID 566-2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. Obra social de excelencia para todos los afiliados y sus familias. Salud, turismo, asesoramiento gremial sin condicionamientos. Los trabajadores papeleros saben que es verdad. Blas Juan Alari, Secretario General. Usted puede estar aquí y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. FEMEVA Salud Avellaneda, la mejor cobertura médica. Tenemos un plan, de acuerdo a su presupuesto. FEMEVA Salud Avellaneda, al servicio de la salud. Consulte por Plan Joven, Plan Embarazada, Plan PYME, 5 seguros, 0800-222-3363. Esperamos su visita en nuestras sucursales. Casa Central, Avenida Mitre, 1990. Sucursal Wilde, Las Flores 394. Casa Matriz, La Prida 173. Stan Jopin Alto Avellaneda. FEMEVA Salud Avellaneda. La mejor cobertura médica. Ciudad de Mesina, una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza, accesorios, riego, bazar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de siempre. Visite nuestro showroom con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Sina, Ciudad de Mesina. Comuníquese al 4254-2001. info@escomesina.com.ar. Madres de Plaza de Mayo 949, Quilmes. Madervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional. Exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Madervent Sociedad Anónima. Y ahora una novedad importante.
muebles y sillones, todo lo necesario para su living en una creación de Madervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living, con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración. Muebles y sillones, y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen, en Quilmes. Teléfono 4224-7535. Único y primer centro especialista de Berazategui, Reumatología al Sur. Reumatólogos con una amplia trayectoria y reconocimiento nacional en el tratamiento de patologías como artrosis, artritis, fibromialgia, osteoporosis y cualquier enfermedad no traumática de huesos, músculos y articulaciones. Reumatología al Sur, centro médico especializado. Calle 149, número 1580, teléfono 4-356-2193. Reumatología al Sur, único y primer centro especializado de Berazategui. Sergio es el delegado de la categoría 2000. Sergio, ¿de qué club representa usted? General Güemes, ¿qué tal? Buen día para todos. Estamos en una tarde maravillosa, represento al club General Güemes. Categoría 2000 y en sí alguna otra categoría que necesita algún apoyo técnico, también estoy ahí para ayudarlo. ¿Cómo se va desarrollando el campeonato? La verdad que muy bien, con el apoyo de todos los padres, de toda la gente que se arrima a colaborar con el tema de fútbol para los chicos. O sea, un deporte que es algo importantísimo, más en una edad que ellos tienen, ¿no? Así de tener un deporte y que si ellos se destaquen, ojalá que puedan surgir y estar en otro club. Me gustaría muchísimo tener más adelante que ellos tienen un club ya formalizado, bien. Es algo que todos decíamos eso, o sea. ¿Cómo los trató el frío? ¿La gente se acercaba igual, sí, los chicos? Sí, se acercaban. Que sí, que bueno, días de frío, ellos como tengo categoría 2000 y otra categoría, yo sugiero que, bueno, a veces con el frío que suspendamos un poquito o corramos un poquito el horario. Más para por el tema del fresco, los chicos no tienen que estar expuestos al frío. ¿Y en esos casos los entrenamientos cómo se dan? ¿Qué ejercicios les recomienda usted? Trote, lo que es gimnasia, correr la cancha, más física. ¿Hace cuánto está usted en el club? Yo hace 2 años. ¿Y qué avances vio desde que usted entró? Muchísimo, tanto los chicos en el desplazamiento que ellos ponen, las ganas en el fútbol, siempre de abajo, ¿no? O sea, siempre de abajo, ¿no? O sea, no vamos a pretender que una criatura de entrada ya juegue bien o patee bien, se va haciendo etapa por etapa, y esos son los logros que yo veo, que están avanzando en el terreno, o sea, le están poniendo ganas, digamos. Cuando usted los ve jugar, ¿les genera orgullo? Sí, totalmente. Yo veo el esfuerzo y el cambio de lo que era una antes y lo que es el después. Que ahora ya tienen otro pensamiento, ya se dirigen bien a la pelota, siempre sin foul. O sea, siempre jugando tranquilo, es un deporte, no es para pelear. Yo donde veo que ya hay algo que anormal, lo freno, hablo con el árbitro y lo cambio de posición. Pues siempre hay un roce, pero bueno, hay que tratar de evitar toda clase de... Es un deporte y tiene que desempeñarse como tal. ¿Usted nombraba a los árbitros? ¿Se lleva bien con ellos? Sí, hay una muy buena... Es la comunicación que tiene que tener, ¿no? De un delegado a un... Y por último, si usted le tendría que dar un mensaje a todos esos chicos de los cuales usted se siente orgulloso. Que no pierdan la oportunidad, que se vengan a probar categoría 2000, que vengan en todas las categorías, así que es una oportunidad muy linda y bueno, yo también pasé por esa oportunidad cuando era chico, estuve jugando en club y
Y bueno, y es lindo ir de visitante, de jugar de local, más lindo todavía, pero bueno, es un deporte que todos sabemos lo que es este deporte, el fútbol es importante. Marcelo es el presidente del Club Güemes. Marcelo, ¿cómo ve al club? Bien, está bien que nos conformamos con poco nosotros, ¿no? Pero la verdad que está bien el club. Por ahí faltaría más actividades de los padres que colaboren un poquito más, pero bien. Yo, mientras tengo a los chicos presentes, para nosotros ya está. Mientras tengamos un vehículo para llevar los domingos y llevarle los sanguchitos, ya para nosotros eso es suficiente. Y después el club avanza, despacio, pero avanza. ¿El municipio en este avance contribuye? Yo creo que el que hable mal del municipio en Berazategui, me parece que menos las instituciones, está errado, porque siempre han colaborado. Por ahí, nosotros con el ímpetu de querer hacer las cosas y queremos tener todo, ¿no? Es como que a veces nos enojamos, pero bueno, no hay para todo. Pero material en este momento hay, lo que no hay es la mano de obra. Y mano de obra, oye, más caro que lo material. ¿Y en ese caso se puede invitar a cualquier padre que quiera colaborar, que se acerque? Sí, totalmente. Ahora nosotros habíamos conseguido unos papás que iban a venir a trabajar. Pero bueno, se cortó el tema de los materiales, así que estamos esperando, cuando nos avisen los materiales, los papás van a venir a colaborar. Por lo menos los días sábados que ellos pueden estar. ¿Y qué refacciones se tienen pensadas? Nosotros habíamos hecho un proyecto hace un par de años atrás, conjuntamente con Deporte. Y esto era el proyecto es otra cosa, no nada que ver con lo que está. Nosotros tenemos que hacer los baños, terminar los baños y los vestuarios, ¿no? Pero bueno, todavía no se da la posibilidad de hacerlo, pero ya va a venir. La intención está. El Deporte nos llama permanentemente si vinieron o no vinieron, para saber si... Pero, y para esos padres que todavía no se acercaron, ¿qué mensaje les da para incentivarlos un poco? Mira, yo no tengo chicos en el club. El último chico que tuve era 89 y para mí el domingo era una fiesta para acompañar a mis hijos. No me arrepiento nunca de los domingos que me pasé en la cancha y que lo disfruten. Si no lo disfrutas ahora que tienes 8, 10 años, cuando son grandes, viste, se te empiezan a escapar los chicos, así que no lo disfrutas ya. Esta es la época que pueden disfrutarlo. Y mejor deporte que el fútbol para disfrutar eso. Ya la pasaba re bien acá, veníamos, comíamos, todo en familia, nosotros hacemos amigos de otros papás, pero ese tiempo cambió. Yo digo que el tema es que nosotros tenemos todos los chiquitos del barrio, no tenemos un chico de afuera, son todos del barrio, y por eso a lo mejor los papás están confiados y no vienen, ¿viste? Yo papás que ni los conozco, y a veces los chiquitos vienen solos. Pero bueno, mientras estén ellos, el Evita acá en Güemes va a seguir existiendo. En pañales y accesorios no dudamos. Kiki, la mejor selección, el precio más adecuado, entregas a domicilio sin cargo, ventas por mayor y menor. Kiki, Hipólito Yrigoyen 680, Quilmes Centro, teléfono 4254-2933, celular 155-618-9109, ID 566-2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. Obra social de excelencia para todos los afiliados y sus familias. Salud, turismo, asesoramiento gremial sin condicionamientos. Los trabajadores papeleros saben que es verdad. Blas Juan Alari, Secretario General.
Usted puede estar aquí y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. Continuamos con Yo Elijo Deportes. Estoy con Esther del Club Los Manzanos. Esther, cuénteme su rol. Mi rol, estoy en la cancha, vengo a cobrar y vengo a divertirme. ¿Por qué cree que esto es un buen lugar para los chicos? Para que no anden en la calle y qué sé yo, porque les debe gustar. ¿Usted es vecina del barrio, madre? Sí, soy madre, tengo un hijo en la 99, una en la 2002 y un nieto en la 2006. ¿Y qué se siente cuando meten un gol? Sí, lo más lindo, que hagan un gol. ¿Los padres alientan mucho? ¿Vienen los padres a las canchas? Muy poco. ¿Por qué? Si usted tendría que decirles, vengan, ¿qué les diría? ¿Por qué tienen que venir? Y porque hay que acompañarlos a los chicos en la cancha, porque es lo más lindo que hay. Que tienen que venir, que la alientan cuando hacen goles. Si perdemos, perdemos. Y si ganamos, lo da lo mismo. ¿Usted cree que cuando un chico hace un gol necesita del padre ahí para dedicárselo? Obvio, ¿cómo que no? Es lo más lindo cuando un chico le dedica los goles. ¿Y cómo se lleva con la gente de acá en la cancha que las mandaban a hacer nota? No, nadie quiere venir. No sé, parece que tienen miedo a la tele. ¿Cómo se llama? ¿Qué sé yo? Que todo está bien, que me gusta, siempre lo mismo. Nunca me quieren acompañar, siempre estoy sola, Olo. ¿Es una gran familia el club? Sí, que sí, sí que hay buena familia. Son todos chicos que son muy buenos. Los técnicos también, el delegado, todos son muy buenos. Sergio es el delegado de Colegiales. Sergio, ¿cómo va el campeonato? Bueno, bien, por suerte bien, venimos bien. Con el apoyo de los padres, como siempre, de la gente. Nos faltaría un poquito más ayuda en los negocios del barrio, pero bueno, estamos en eso, luchando. ¿Qué están necesitando? Y siempre se necesita. Para los sándwiches de los chicos, que sale de nuestro bolsillo. Los alfajores para los chicos, esas cosas siempre que salen de los padres, ¿no? Eso es nada más lo que se necesitaría en el negocio. En cuanto a refacciones edilicias, ¿el municipio ayuda al club? Sí, bastante. Este año fue bastante. Estamos demorados, bueno, el municipio se justifica por muchas obras que tienen, pero bueno, venimos bien dentro de todo con el tema de las obras. Demorados, pero vienen haciendo. ¿Cuáles son las principales obras o refacciones que habría que hacer en el club? Y prioridad los baños. Están terminando lo que es vestuario, pero si no tenemos los baños, nosotros no podemos ser local en nuestra cancha. Eso es lo que nos está jugando en contra. Respecto al partido de hoy, ¿cómo lo ves? Bien, bien, venimos bien. Vinieron los chicos, por suerte, los padres, como siempre, trayendo a los chicos. ¿Cómo se llevan con los contrincantes? ¿Hay rivalidades? No, perfecto. No, acá es una cuestión de que los chicos se vengan a divertir. No, rivalidades no tiene que existir. Nosotros como comisión siempre estamos entre los dos lados que acá no tiene que haber rivalidad, sino que los chicos tienen que venir a divertirse, es sacarlos un poco de la calle, que es la meta de todo lo que es el torneo este Vita. ¿Por qué es importante entonces que los chicos se acerquen? ¿Qué les dirías a esos que todavía quizá no se animaron? Que se acerquen al club, a distintos clubes, nuestra parte colegial es que le vamos a dar todo nuestro apoyo, cada técnico se dedica a cada categoría, y bueno, salgan un poco de lo que es la calle. Que en el club van a tener contención, que el club ahora pusimos una practicante de arqueros prácticamente para los arqueros, y así nos vamos, de a poquito vamos a ir sumando cosas. Nos decían recién que es una gran familia el club, ¿considerás que es así? Sí, 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 colegiales sí, yo creo que colegiales es una gran familia, todos los años nos juntamos, cada fin de año todos los delegados de la comisión, hacemos un brindis, festejamos el Día del Niño este año otra vez, para los chicos. ¿Cómo fueron esos festejos? Contanos un poco. Hermoso, la verdad hermoso. Para nosotros es muy lindo darle que los chicos vengan, a ellos les hace una pelota, que jueguen unos juegos que hacemos nosotros. Un obsequio de parte nuestra. También recibimos una pequeña ayuda del municipio, que todo lo poquito que recibamos viene bien, ¿no? Pero bien, bien, buenísimo. Es lo que queremos nosotros, que se acerquen los chicos, se acerquen los padres.
Y si el club colegial vive, o sea, todos los clubes viven gracias a ellos, a los chicos y a los padres. Si no estarían los chicos y los padres, no existiría ningún club. ¿Cómo te llevas vos con el presidente del club y las distintas personas que forman parte? No, muy bien, muy bien. Yo soy el vicepresidente aparte del club y con el presidente tenemos muy buena comunicación. Nos manejamos muy bien con el resto de la comisión, tesorero, secretaria. No, muy bien, muy buena relación. Estamos trabajando siempre en conjunto. Con los tiempos que cada uno maneja, ¿no? Porque aparte nosotros todos tenemos nuestro trabajo y después le dedicamos los fines de semana a esto. Seguimos en Yo Elijo Deportes, estoy con Martín, delegado general de Comandante Ramos. Martín, cuéntenos cómo va el partido, cómo va el campeonato. Y en el campeonato vamos regular, el partido muy bien, con los amigos de San Juan, que sin problema, gracias a Dios todavía, y vamos peleándolo. Usted recalcaba que los de San Juan son amigos, ¿no hay rivalidades entre los equipos? No, para nada. Para nada, porque son, hay amistades. Puede haber algún problemita con la hinchada, pero con la institución no. ¿Qué categorías entrena usted? 2003. ¿Y cómo se da el entrenamiento con esas chicas? Me encanta, aunque vayamos último. Me encanta porque tengo buenos jugadores. Vamos de la mitad de la tabla para... Estaremos décimo cuarto, estaremos, pero estamos bien. Es importante destacar el esfuerzo de los chicos. Es para alegría de los chicos, aunque pierdan. Es sacarlos de la calle, darle buen deporte y que ellos estén alegres. ¿Hace cuánto que usted forma parte de Comandante Ramos? 5 años, ¿no? 5, 6. ¿Eh? No, ¿cuántos años hace que estoy? 6 años. 6 años más o menos. ¿Y cómo usted vio crecer el club en parte? Sí. Lo conozco desde el 72. Pero yo antes manejaba otro equipo, Arroyito. ¿Y cómo ha ido creciendo el club desde su perspectiva? Va creciendo. Ahora que nueva comisión, estamos haciendo lo imposible para levantar el club. Con una mano que nos da el municipio, deporte. Gracias al señor Gastón, Gaby, Mónica y al mismo municipio que nos da una mano. Cooperativa, por ejemplo, viene y me dan una mano para poner las redes, los tejidos, pintar la cancha y estamos bien. La ayuda de los padres también es importante. Hay ayuda de los padres, hay ayuda. Y se los invita a seguir ayudando, ¿verdad? Sí. Eso, la mayoría de los jueves... Tenemos reuniones de padres y delegados y le pedimos ayuda a los padres y hasta ahora están colaborando muy bien. Entonces con las reuniones también hay un fuerte compromiso del club con las familias. Sí, esto es para la familia. Por ejemplo, ayer tuvimos una fiesta del Día del Niño, gracias al municipio, gracias al Círculo de la Policía Federal que me dio una buena mano, a la cooperativa, la señora que es la presidenta me dio muy buena mano. Y los chicos salieron muy conformes ayer, porque festejamos el Día del Niño, salieron muy conformes. Estamos con la presidenta de la Sociedad de Fomento, Comandante Ramos. Marta, cuéntenos un poco su rol acá, cómo maneja todo. Bueno, yo como presidenta de la Sociedad de Fomento, los domingos que nos toca de locales o a veces de visitantes también, ¿no? Venimos a colaborar acá en lo que es buffet, hay muchas veces me tocó hacer de parrillera, bueno, ya sé, lo aprendí. En todos los lugarcitos que pueda colaborar, colaboro. Generalmente, presidente, vemos muchos hombres. ¿Cómo es esto de ser mujer y tener adelante el club? Bueno, me tocó. Últimamente, el que fue mi esposo, que es el que más trabaja acá, en todos lados, él siempre. Y bueno, como para ayudarlo a él, ¿viste? Este año me propusieron ser yo, que siga yo como presidente. Y bueno, sigo haciendo lo que hacía él. ¿Muchas rivalidades, mucha envidia? Sí, ¿viste? Como en todos lados, eso no te vamos a negar. Pero nosotros siempre adelante, siempre con la ayuda de Amarilla, Secretario de Gobierno, Benedetti, Patricio, que siempre, todo mediante cartita, los vivo jodiendo siempre y tuve respuesta siempre, respuesta total de parte del municipio. ¿Usted nota entonces que la Sociedad de Fomento ha crecido? Sí, cada vez más y empecé a manguear y chao, no me para nadie.
¿cuáles son las refacciones principales que están necesitando? Mira, acá nosotros lo que nos está haciendo falta, las mallas que me las dieron hace poquito, ya las pusieron, la verdad es que es cada vez menos lo que está faltando acá. Ahora sería arreglar este alambre, viste, que está medio flojito, pero pienso que lo vamos a hacer muy pronto. ¿Y cómo se llevan con las familias y los padres? La verdad que muy bien. Yo vivo acá hace 39 años en el barrio, mi marido hace 45, te imaginas, los conocemos a todos y nos conocen. Nos contaban que festejaron el Día del Niño. Ayer, muy bueno, la verdad que estoy agradecida, la ayuda del municipio, que pedí la leche, chocolate, después la rueda femenina del Rotary, que también le empecé a dar el mangazo, ya el segundo año y que tengo respuesta positiva. ¿Y los nenes la quieren? ¿Le gusta que esté usted al frente? Sí, la verdad que no tengo problema con nadie yo, ni con los padres. Aparte hacemos el trabajo siempre en los barrios que necesita la gente, estamos siempre al tanto de todo. No desde ahora, sino de años, estando en comisión y no. Siempre colaborando con los vecinos. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Te recuerdo que si te perdiste algún programa podés verlo en www.productoralas.com.ar y si no, estamos en Facebook y en YouTube, nos buscas como Alas Productoras. Nos vemos la semana que viene en Yo Elijo Deportes.